Estimados televidentes del Canal 13 de la Universidad Mayor de San Andrés, gracias a la invitación de los personeros de este canal, voy a tener la grata satisfacción de compartir con ustedes el aprendizaje de la lengua aymara a través del programa Parlañasau Aymara, que quiere decir debemos hablar aymara. Este programa ha de estar dirigido a todos los profesionales egresados de esta universidad, de otras universidades, al magisterio regional y nacional, estudiantes en general. O sea, ha de estar dirigido con todo el taquichuima a todos los que quieren aprender aymara. Sabemos que todavía no sabemos hablar aymara. Otros que ya saben hablar aymara, igualmente ellos han de estar apoyados. En cuanto a mi persona como facilitador, decirles de que soy egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Lingüística e Idiomas Nativos. He estado trabajando más de 20 años justamente dictando clases de lengua aymara basados en los métodos comunicativo y codificado. En consecuencia, vamos a tener ese grato placer de mostrar, de presentarles este método comunicativo. Además, en cuanto a la producción de los materiales, bueno, tenemos en primer lugar cómo leer y escribir el aymara. Al interior vamos a observar las técnicas de una lectura veloz, la ortografía aymara, componentes de la gramática. Seguidamente tenemos otro material. Es el vocabulario práctico. Tiene seleccionado las palabras, tiene su traducción al castellano, muy fácil y es de bolsillo. Entonces, están invitados también a observar este material posteriormente. Luego, vamos a observar otro material que dice de la aymara fácil al discurso. Puede ser muy importante para las locuciones que se presentan en las instituciones educativas, estatales, privadas, etc.
Enseguida tenemos otro material que es un diccionario especializado en el ámbito pedagógico. Están varias áreas como lenguaje, matemática, ciencias sociales, etc. Después, decirles de que, bueno, hay otro material más, que es el lenguaje de la lengua aymara, un texto diseñado especialmente para el Instituto Normal Superior Simón Bolívar de La Paz. Este instrumento se ha generalizado en todos los institutos normales. Pueden observar ese material en la misma institución y en otras normales que se encuentran en el país. Finalmente, tenemos aprendizaje de la aymara. Este es el instrumento que se ha difundido por varios años. Al interior vamos a ver, observar en las siguientes clases, justamente el método comunicativo. Eso sería en cuanto a la presentación de los materiales. En la parte legal, vamos a decir de que la nueva Constitución Política del Estado, la nueva Ley de Educación, Elizardo Pérez, Avelino Siñani, instituyen el aprendizaje de una lengua originaria de la región. En nuestro caso, tenemos la región andina, donde los profesionales, servidores públicos, interactúan con una sociedad evidentemente bilingüe y plurilingüe, o sea, con personas o grupos civiles que hablan más de una lengua, dos hasta tres lenguas, como pasa en el departamento de Oruro. Ahora, en cuanto a la parte de las anécdotas, en la lengua aymara, como en toda lengua, se presentan algunas anécdotas. En una ocasión, cuando la reforma educativa, un maestro se postuló para la Dirección Distrital de Educación. En el momento que le preguntaban cuántas vocales tenía la lengua aymara, no pudo contestar. Era una pregunta tan elemental. Y al final dijo que tenía 5 vocales, lo que no es verdad, no es evidente. Otra anécdota, ya un tanto, ya es pasada esta anécdota. Ocurrió en 1983 en la ciudad de Cochabamba, donde se tenía que decidir la suerte del alfabeto aymara, porque habían varias propuestas. Se trataba de definir si se usaba la X en la lengua aymara. Entonces, un locutor aparentemente afectado en su nombre se puso de pie y en voz altisonante dijo a más de 100 concurrentes: señores, por favor, mi nombre es Max y no Mag. O sea que no trataba de entender que solo tenía que valer en el campo de la lengua aymara. Bueno, así podemos seguir relatando varias anécdotas en el campo de la lengua aymara. Ahora vamos a pasar a la organización del programa. Este programa para la Ñasau aymara, que significa debemos hablar aymara, en esta primera fase comprende el módulo 1 con 16 clases. 3 clases han de ser para tratar el alfabeto aymara y las demás clases, o sea, el número de 13, van a ser para aprender lengua aymara. Vamos a volver a repetir, dirigido a los que no hablan aymara y los que hablan aymara. Tiene 2 componentes. El primer componente es el aprendizaje,
de la lengua aymara, el otro componente referido a los diálogos. Decirles de principio que el alfabeto tiene 30 signos. 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Este alfabeto fue aprobado durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, en 1984. Ahora, por razones didácticas, vamos a presentar 3 formas de aprendizaje, de modo que el lector, el participante al curso de lengua aymara, el interesado, puede seleccionar, ¿no?, una de las formas, o dos, o las que quiera, o puede combinar las 3 formas. Lo importante es que son estrategias específicas. La primera forma vamos a llamar alfabeto convencional. La segunda forma es el alfabeto didáctico. Finalmente, el alfabeto lingüístico o técnico. Empezaremos entonces de una buena vez con el alfabeto convencional. Ustedes ya tienen al frente el alfabeto convencional. Viene del verbo convenir. Guarda el principio de transición. Permite o facilita transitar de una manera cómoda a la lectura regular del alfabeto aymara. Empezamos. En el aymara existe la vocal A, pero no existen la B labial y la C. Al frente, seguimos observando, conocido el signo Che. Luego vienen los signos subrayados. Che. Más allá está el sonido Che. No existen en el aymara D, E, F, G. Pero sí existen I, J. Continuando. El signo K es conocido por todos nosotros. Los subrayados son signos de la aymara. Se leen K, K. En la otra fila está L, L, M, N, N. Pero la O no existe. P existe. Lo subrayado es o son signos originarios. Se leen P, P. Continuando. La Q cuando pasa a la aymara se lee O, seguido de CO y CO. Toda esa fila está subrayada porque son sonidos netamente aymaras. Continuando con la R, existe. La S no existe, está en el aymara S. Ahora viene la T. Elemento conocido, leemos lo subrayado aymara, T, E. La U existe, pero no existe la B dentro labial. Está la B doble. La X cuando pasa a la aymara se pronuncia ejes. Seguido de la Y y Z no existe en el aymara. Ahora vamos a pasar a leer las partes del alfabeto aymara. Empezaremos por la vocal A. Todos conocemos. Pasando a la BC, ya hemos dicho de que no existe. Seguimos avanzando, ahora sí viene la consonante CHE. Continuando con la CHE, con H suena CHE.
quisiera que ustedes me ayuden a pronunciar. Che. 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 Continuando con la che más apóstrofo. Esa comilla simple se llama apóstrofo y suena che. 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 Pasamos a la otra fila. No existe la DEFG, que ya se ha recalcado anteriormente. Pasamos a la otra fila. IJ existe en el aymara. Continuando, aparece la K, elemento conocido. Ahora, K con H suena K. 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 Luego, K más apóstrofo suena K. 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 Enseguida tenemos las consonantes L, L, M, N, Ñ, son todas conocidas. La vocal O no existe en la lengua aymara. Sigue la P, elemento conocido. Ahora, P con H suena P. 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 P más apóstrofo se pronuncia E. 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 Pasamos a la otra fila. La Q suena PO. 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 Ahora, Q más O con H suena CO. 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 Q más apóstrofo, CO. 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 Pasando a la otra fila. R existe en el aymara, S está tachado, no existe, está la S también en el aymara. Viene la T. T con H suena T. 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 T con apóstrofo, E. 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 Pasamos a la otra fila. U está en el aymara. Ya hemos dicho B dentro labial no existe. La B doble se usa mucho más en la lengua aymara. Viene la X. Cuando pasa la aymara se puede leer como ejes. Seguida de la Y. Y finalmente, ¿no?, la Z no existe en la lengua aymara. Munata Uirajochanaka, señora Naka, Huaynanaka, señorita Naka. Taque la paz marcan kirinaka, kunjamakis aka alfabeto, sataki ukaja, yatekt askat, walikiti hanich. Ukamaraki mamanaka tatanaka, kuyakanaka, hilatanaka. Taque yatekt ir wawanaka, huaynanakasa. Humanaka antisasa, Wali wakaychap hanyamau aymar arusa. Hayaya. Entonces conmigo hasta la próxima clase. Avanzaremos en la siguiente, el alfabeto didáctico. Ahora debo indicarles de nuestro correo electrónico. Es parlañasawaymara-13@hotmail.com. Seguidamente, también vamos a matizar con el significado de los apellidos originarios. Eso ha de ser extraído del diccionario aymara de Manuel de Luca. Después veremos cómo son las toponimias de Mauricio Mamani.
Finalmente, agradecer al director de Televisión Universitaria, licenciado Omar Gómez. Ucamaja, Nayampeja, Mayurcama. Yuspara, Jiquisincama, Mayurcama. El análisis de los apellidos o nombres de familia de una sociedad cualquiera es sin duda alguna una de las cosas que mejor muestra los intereses y principalmente motivaciones de cultura. Clyde Kluckhohn. Forma actual. Acarapi. Forma original. Acarapi. Este apellido significa hombre favorecido por la suerte. Anuncio de prosperidad. Forma actual, Adubiri. Forma original, Arwiri. Este apellido significa poeta, compositor de canciones. Forma actual, Aranoka. Forma original, Jalanoka. Este apellido significa el amigo leal, el que acude a defender. Forma actual, Apasa. Forma original, Apasa. Este apellido significa el que cautiva los corazones. Toponimias de Chuquiyau. Achachcala, de Achachi, viejo, anciano, persona masculina cargada de años. Ala, piedra, comunidad donde se ven piedras viejas o donde existía una piedra vieja. Achumani, de Achuma, variedad de cacto, y ni sufijo posesivo, comunidad donde crece el cacto Achuma.
Estimados televidentes, nuevamente nos encontramos en este espacio para seguir avanzando en el aprendizaje del alfabeto Aymara. En esta ocasión vamos a ver de cerca el alfabeto didáctico. Anteriormente hemos visto en qué consistía el alfabeto convencional. Este alfabeto, en la anterior clase, o sea, en la primera clase, consistía en que guarda un principio, es el de transición, para que posteriormente se pueda normalizar la lectura del alfabeto aymara. Ahora, viene unas cuantas preguntas para nuestros televidentes, para ustedes. Si nosotros hemos visto el alfabeto convencional, la pregunta es, ¿cuántas vocales tiene el alfabeto aymara? Una pregunta. Otra pregunta, ¿cuántas consonantes reúne el alfabeto aymara? Para avisarles rápidamente, es que el alfabeto aymara reúne 3 vocales, 27 consonantes, en total 30. Pero haciendo un paréntesis, el pasaje histórico del alfabeto aymara tiene una trayectoria importante. Desde siglos pasados la preocupación ha sido constante, y en los últimos años también se han escrito artículos de prensa, sobre todo en el periódico Presencia, que por ahora ya no existe. Ahí al frente ustedes tienen el alfabeto aymara. Resumiendo, decimos de que en este artículo de prensa se llama la atención a los institutos normales para que puedan revitalizar, recuperar el alfabeto aymara y por ende revitalizar las lenguas y las culturas nacionales. Además reclama en este artículo el rescate de las 3 vocales y no de 5, como era la corriente de los años pasados. Además de este artículo se han escrito muchos, de los cuales ha podido influir decididamente para 1984, cuando se implementó oficialmente el alfabeto aymara. Enseguida vamos a ver ahora el alfabeto didáctico. ¿En qué consiste el alfabeto didáctico aymara? ¿En qué, por razón del aprendizaje rápido, coherente, es que se han seleccionado solamente 12 signos aymaras, en nuestras propias palabras, 12 letras. Estas letras están integradas en palabras. ¿Cómo es su organización? En la primera columna ha de aparecer las palabras castellanas y su gráfico, seguido de la palabra aymara, y finalmente la sílaba inicial de esa palabra aymara. Por ejemplo, al frente ustedes ya están viendo el gráfico de un árbol. En aymara se dice coca, coca. Su sílaba inicial, ¿cómo se pronuncia? O. Como si la U fuera O. Eso es por razón gramatical. Seguidamente viene la otra palabra. Pluma, en aymara se dice puyu. Sílaba inicial es pu, pu. Seguidamente tenemos la otra palabra en castellano. Ustedes están viendo totalmente visible, es el bastón llamado tugru. En aymara el sonido es tu, tu. Luego, continuando, tenemos la medida natural que se la hace con la mano.
Es para medir longitudes menores. En aymara es chía. Chía. El sonido chi. Chi. Pasando a la otra palabra. Tenemos la nevada. En aymara se dice kunu. Kunu. Sílaba particular, ku. Ku. Ahora vemos nosotros el fogón típico, que se cocina a leña. Ese fogón, en aymara se dice kheri. Kheri. Sonido particular, khe. Khe, como ustedes podrán advertir, toda vez que aparece la q, después la h y la i se pronuncia como e, como khe, de kheri. Continuando con otra palabra. Aquí tenemos pececillo cocido al horno típico. Son pequeños hornos que se observan en las provincias. A ese pececillo cocido se dice api. Api. Sonido particular. A. A. Pan. Pan mazaqueta. Aquí tenemos en aymara anta. Anta. Ustedes estarán viendo aquí unas comillas simples después de la T. Técnicamente se llama apóstrofo. Apóstrofo. Eso sirve para producir o articular el sonido A. También se utiliza con otras consonantes que a continuación han de seguir apareciendo. Entonces tenemos ahí otro gráfico que es el danzante del carnaval. A ellos los llamamos chuta, chuta. El sonido particular es chu. Aquí ustedes nuevamente están observando ese apóstrofo para ese sonido fuerte. Chuta, chu, chu. Otro gráfico, ahí tenemos un danzante muy sui generis, que es el cusillo de los huacahuacas. El danzante de los huacahuacas, cusillo. Cusillo, sonido cu. Cu, con apóstrofo. Ahora viene la onda. En aymara se dice corawa. Corawa, tiene apóstrofo. Como apareció la q, entonces la u se pronuncia como o para decir Oragua. Sonido particular, o. O. Aquí tenemos una comida típica. Se llama warjata. Cuando la X pasa la aymara, suena como ja. Warjata. Sonido particular es ja. Ja. Ja de warjata. Estas son las 12 palabras o los 12 sonidos particulares en el marco del alfabeto didáctico aymara. ¿Por qué didáctico? Porque nosotros queremos abreviar el aprendizaje de los sonidos aymaras y no tanto presentar los 30 signos que tiene la lengua aymara. Decirles además de que su ventaja es muy importante porque hay que pronunciar solamente los 12 sonidos, aprender a pronunciar. Por ejemplo, los de habla castellana que viven en las ciudades o centros citadinos, ellos al inicio o al principio de las clases no van a poder pronunciar rápidamente, pero enfatizándose, reiterándose, forzando la articulación de estos 12 sonidos, se acelera el aprendizaje, o sea, ganamos en un 50% más. Se abrevia en el tiempo y se abrevia en los materiales. Eso en cuanto a estos sonidos originarios del aymara. Los demás sonidos son comunes, como la N, la L, la L, son comunes con el castellano.
no ameritan mucha reiteración. Lo que a nosotros nos interesa con esta propuesta es saber dominar los 12 sonidos. Enseguida pasaremos a ver los contrastes de palabras, los contrastes de sonidos. ¿Para qué es útil este contraste? Para que cada sonido no se pronuncie igual que el otro sonido. Sirve para diferenciar los significados. Sirve para diferenciar los significados. Entonces, se les recomienda que pongan bastante atención para observar este contraste de palabras aymaras y en consecuencia el contraste de los sonidos aymaras. Aquí ya vamos con las palabras y los sonidos en contraste. Coca ya sabemos que es árbol. Col es el pan duro. Collo es el huevo no fecundo. Dados los significados, vuelvo a leerles. Coca, colu, collo. Ahora decimos, el sonido co de coca no es igual al sonido co de colu. Tampoco el sonido co de colu es igual al sonido co de collo. A eso denominamos contraste de palabras y contraste de sonidos. ¿Cuál es la parte esencial de este contraste? Para diferenciar los significados. Obviamente que los que están aprendiendo por primera vez estos sonidos no van a poder pronunciar tan claramente. Dirán, por ejemplo, ¿no? Colo, culo, y ciertamente eso amerita mayor ejercicio. Vamos a pasar a contrastar las otras palabras. Aquí tenemos la hoja de coca. Es un préstamo. Pasó al castellano como coca, lo han escrito con C, pero su nombre originario es cuca, con K y no con C. Cuno es la nevada que está cayendo encima de las viviendas y otros espacios. Lo otro es cusa, la chicha. En cuanto al contraste de los sonidos, decimos en la parte de la cuca, el sonido cu no es igual al sonido cu de cuno. El sonido cu de cuno no es igual al sonido cu de cusa. En consecuencia, decimos, Q no es igual a Q, Q no es igual a Q. Vamos a pasar a la otra fila de palabras. Aquí vemos un billete de 100 bolivianos que en aymara se dice pataca, seguido de la luna, que es paxi. Ahí tenemos una persona que le falta cabellos, llamado en aymara pajla. Creo que también esta palabra ha ingresado en el vocabulario de los habitantes citadinos. Entonces, pajla es la persona calva, falto de cabello. Sonidos. Pa no es igual a pa. Sonido pa de paxi no es igual al sonido pa de pajla. En consecuencia, decimos, pa y pa no son sonidos iguales a pajla. Continuando con la otra fila de palabras. Aquí tenemos el billete de 10 bolivianos, en aymara es tunca, o significa 10. Seguido del bastón, que es tujru, y después la tola. Tola, combustible para cocinar en las provincias. Sonidos. Tu de tunca no es igual a tu de tujuru.
tu. De tugro no es igual al sonido tu, de tola. Leyendo decimos tunca, tugro, tola. Es importante diferenciar los sonidos o las sílabas para darle el significado correcto. Vamos a pasar a la otra fila de palabras. Chichi significa carne fresca. Relación chiuchi es el pollo. Luego tenemos chigma, es la almohada. Otros dicen también chigmaña. No hay mucha diferencia. Los sonidos. Chi de chichi no es igual a chi de chiuchi. Sonido chi de chiuchi no es igual al sonido chi de chigma. Ese sonido chi tiene, por ejemplo, apóstrofo. Esos son los sonidos que hasta el momento estamos logrando articular. Ahora viene, por último, la X. XA es ja, unidas las sílabas, dice jajo, algo picante. Viene de seje, que es un dispositivo para guardar los alimentos en las provincias. Se fabrica de varios materiales, en forma cuadrangular o circular. Viene el número 6, que en aymara se dice sohta. Esto implica decir lo siguiente: el sonido ja de jajo no es igual al sonido g de seje. El sonido sohta, soh de sohta, no es igual al sonido g de seje. Esas son las palabras en contraste que hemos presentado. Enseguida vamos a escribir algunos ejemplos para reforzar el contraste de palabras, el método de contrastes. Aquí presentamos algunas palabras. Aquí es cala, se escribe con Q-A-L-A, es cala. Aquí escribiremos, por ejemplo, el sonido K, que ya sería con H. Cala, jawaña, que es escarbar. Después sigue la Q, aquí escribimos con apóstrofo, que sería, por ejemplo, cara, que sería como el caballero. Entonces, como ustedes verán, ya ustedes pueden empezar a escribir palabras. Esto simplemente es un ejemplo. ¿Cuál es el aspecto de fondo? Ka no es igual a ka, ka no es igual a ka. Y así sucesivamente nosotros vamos a seguir escribiendo otras palabras. Ojalá los televidentes puedan dar muchas palabras más. Entonces, estimados televidentes, como ustedes han podido ver, ese es el alfabeto didáctico. En la siguiente clase vamos a seguir profundizando el conocimiento del alfabeto aymara. En este caso, viene el conocimiento del alfabeto lingüístico. Para mayor información y comunicación con ustedes, tenemos nuestro correo electrónico parlañasawaymara-13@hotmail.com. Además, se les está facilitando el conocimiento de nombres originarios y apellidos originarios, extraídos del diccionario Manuel de Luca. Es más, tenemos que conocer los lugares de nuestras ciudades, de nuestras provincias, extraídos también del trabajo de Mauricio Mamani. Ucamaja, Nayampeja, Jutir Urukama, Uka, Jutir Urunpi, acá alfabeto lingüístico, Satakeja, Ayuka, Yatek Tawarakiñampe. Ucampiñas Tuktayanyanyu, Ukata, Aymar, Palañasa, Yatintañan. Jepurkama, Hilatanaka, Kuyakanaka.
El análisis de los apellidos o nombres de familia de una sociedad cualquiera es sin duda alguna una de las cosas que mejor muestra los intereses y principalmente motivaciones de cultura. Clyde Kluckhohn. Forma actual, Apala. Forma original, Apala. Este apellido significa el que inspira respeto, el que hace temblar a sus enemigos. Forma actual, Akise. Forma original, Aikisi. Este apellido significa orfebre, el que funde oro. Forma actual, Aro. Forma original, Aru. Este apellido significa palabra, ley, mandamiento, el que dio la buena nueva. Forma actual, Arequipa. Forma original, Arequipa. Este apellido significa el que defiende a otro con sus palabras, el defensor. Toponimias de Chuquiyau. Achacachi de Hacha, que significa grande, y cachi puntiagudo, comunidad de donde se divisa la punta grande del Yampu, o que se encuentra al pie de la colina Surocachi. Achocalla, de Achocalla, comadreja que existía por esos lugares, comunidad donde existe estos roedores que auguran suerte y felicidad. Thank you.
Apreciadas y apreciados participantes de las clases de Aymara. Estas clases están organizadas por el Canal 13 de la Universidad Mayor de San Andrés. Recordarán ustedes que anteriormente hemos pasado la clase del alfabeto didáctico y en la primera hemos pasado el alfabeto convencional. Recordarán ustedes que los signos de la lengua aymara son el número de 30, incluido el alargamiento vocálico. Cuando hemos visto el alfabeto lingüístico en la anterior clase, o sea, la segunda clase, era el número de 12. ¿Qué significa? Que estos 12 sonidos originarios se han seleccionado de los 30. Y por razón didáctica, es importante priorizar estos 12 signos para ejercitar con la articulación apropiada de estos sonidos aymaras. Antes de empezar con el alfabeto lingüístico, quiero un poco resumirles el artículo de prensa escrito siempre aquellos años. Esto sería el segundo artículo de varios que hemos escrito. Dice: implementación del alfabeto nativo. En resumen, reclama que se presente el alfabeto aymara de manera coherente, que responda a las investigaciones de los especialistas, de los entendidos. Y es así que se lo hizo. En varias ponencias que hicimos, uno de los participantes, tal vez preocupado porque notaba de que presentábamos de una manera desordenada, nos explicó de la siguiente manera, ¿no? Señores, ustedes creo que están presentando el alfabeto aymara de una manera desordenada, porque empezaba por la P. Y como nosotros acostumbramos a empezar por la vocal A, entonces recibimos esa observación. Y él nos decía de que le parecía muy desordenado el alfabeto. Y nosotros le dijimos de que también el anterior alfabeto sufría de mucho desorden, porque no respondía a las investigaciones lingüísticas. Antes de ingresar al alfabeto lingüístico, vamos a preguntarles cuántas consonantes tiene el alfabeto aymara y cuántas vocales. Ustedes ya tienen la respuesta. No olvidarse, 30 signos. 30 signos. Al interior están las tres vocales A y U. Ahora sí, vamos a ver el alfabeto lingüístico en su presentación global. ¿Por qué se llama alfabeto lingüístico? Porque empieza por el inicio del aparato fonador. Va avanzando paulatinamente, pasando por la parte intermedia del aparato fonador, y llega hasta la garganta. Técnicamente nosotros llamamos la parte final de la articulación de un sonido especial post-velar. Post-velar. Esa es la explicación que estamos dando de una manera simplificada. Ahora ustedes observarán el alfabeto lingüístico ordenado de otra manera. Ya hemos dicho, y no se olviden, que responde a investigaciones lingüísticas. Ahí ya tenemos el alfabeto lingüístico, llamado también alfabeto técnico. Son el número de 30. En la parte superior están por filas. Vemos un H incaica. Y al interior de este H incaica van a ver y se van a dar cuenta de que están los 12 sonidos originarios, por eso esa marca del H incaica. Más abajo están las vocales y el alargamiento vocálico. Ahora nos toca, ahí están las vocales. Anterior, las cesadas son I, U.
I es anterior, U es posterior. Más abajo queda la vocal abierta, A. Estas vocales también son conocidas en la lengua castellana, solo que aquí ya no aparecen las vocales E, O. O sea, no se aplican en la lengua aymara, tampoco en quechua. Pasaremos a dar la lectura por partes. ¿Cómo se leen las consonantes con el auxilio de la vocal A? Ahí ustedes ya están viendo. Es la fila de oclusivas simples. ¿Cómo se lee? Con el auxilio de la vocal A podemos decir pa, ta, cha, ka, ka. También puede ser con el auxilio de la I. Pi, ti, chi, ki, ke. O con la U también. Pu, tu, chu, ku, ko. Vamos con la otra fila de oclusivas aspiradas. P, H, T, H, etc. ¿Cómo se pronuncia con el auxilio de la vocal A? Pa, ta, cha, ka, ka. Vamos con la otra fila. La otra fila responde a las glotalizadas. Glotalizadas se representa con una comilla simple que se llama apóstrofo. Recordarán ustedes también, ¿no? P apóstrofo. Suena a, a, cha, ka, ka. Vamos con la otra fila de fricativas. Hay dos elementos conocidos aquí, la S y la J, pero al lado derecho aparece la X, que cuando pasa la aymara, ya dijimos, suena como ja, como doble J. Ja, no ja, sino ja. También puede ser con la I, que sería G. Con la U sería jo. Vamos con la otra fila, son laterales. L, L. Son elementos conocidos. Vamos a ir con la otra fila, que son nasales. Consonantes nasales. M, N, Ñ. Son consonantes conocidas. Vamos con los otros signos. Ahí vemos las semiconsonantes. Son marcas especiales que se utilizan en la lengua aymara. La B doble, que tiene mucho uso, y no tanto en castellano. La Y, que tiene mucho uso en la lengua aymara. Ya veremos más adelante cómo aparecen constantemente en las frases, oraciones, sílabas, etc., ¿no? Finalmente tenemos la vibrante simple. Es la R. No se utiliza en la lengua aymara la doble R. Todas las palabras deben empezar con la R. Si están en la parte intermedia, no se utiliza la doble R. Seguidamente, vamos a pasar a ejercitar la técnica de lectura en aymara. Hemos visto por conveniente de que no es simplemente entregar cualquier texto al participante de clases de aymara y que ellos lean. Tiene que responder a un diseño básico, a un diseño intencionado que responda a los principios didácticos de facilidad, de que tenga mayor acceso a esa lectura que inicialmente parece ser difícil. Entonces vamos a la técnica de lectura. En la técnica de lectura aparecen las oraciones. Primera oración. Previamente aclararles de que por ahora no interesa el significado,
porque después vamos a aprender la lengua aymara. Pero sí interesa de que ustedes identifiquen en el contexto los sonidos originarios. Aquí están los 12 sonidos originarios, o sea, en función de las 12 oraciones. Por ejemplo, sata urasaj, hata chokej, hatiwa, asnuraki kumuntata tulhtaspa. ¿Cuál es su técnica? Es repetir inmediatamente los sonidos resaltados o las sílabas resaltadas. Ta, ti, tu. Ahora vamos a pasar, ahí está apareciendo nuevamente, repetimos, ta, ti, tu. Es importante identificar esas sílabas resaltadas para ejercitar en la articulación de estos sonidos originarios. Podemos hacerlo nuevamente, ta, ti, tu. Ahora vamos a pasar a la segunda oración. En la segunda oración, ¿qué dice? Taikapan khepapa akatuna chilwi isakanakaj tihuraki akurakiwa. Voy a leer nuevamente. Taikapan khepapa akatuna chilwi isakanakaj tihuraki akurakiwa. Sonidos originarios. Tu, ti, ta. Tu, ti, ta. Pasamos a la otra oración. Ahí ya va la otra oración. Hanko pasas, hupa piris, tunta putis, hiwas mank asawa. Sonidos, pa, pi, pu. Puedo volver a leer la oración. Hanko pasas, hupa piris, tunta putis, hiwas mank asawa. Sonidos, pa, pi, pu. Ustedes tienen que ejercitar en sus domicilios estos sonidos. Pasamos a la otra oración. Apej, uxa katempi, yahuampej, miliñaj kusawa. Apej, uxa katempi, yahuampej, miliñaj kusawa. Sonidos a, pi, pu. A, pi, pu. Como ustedes podrán observar, simplemente hay que combinar con las tres vocales y no con las cinco vocales. Vamos a pasar a la siguiente oración. ¿Cómo se lee? Chui, mama, chuyunkaya, chiuchinakawa, chamillo, huayaka, sipiraski, kaya, chuchulinakaj, aptapiñajas power. Vuelvo a leer. Chui, mama, chuyunkaya, chiuchinakawa, chamillo, huayaka, sipiraski, kaya, chuchulinakaj, aptapiñajas power. Sonidos. Chu, chi, cha. Chu, chi, cha. Otra oración. Kurku wawaj, kuna kayu chunyunaksa, kuna kayu kistukiwa. Kurku wawaj, kuna kayu chunyunaksa, kuna kayu kistukiwa. Ku, ka, ki. Ku, ka, ki. Los que hablan más o menos aymara, o los hablantes de la lengua aymara, yo sé que en este momento están entendiendo, pero más están asimilando ya de una buena vez la lectura de estas oraciones básicas en aymara. Vamos a continuar con la siguiente oración. La siguiente oración dice, Chojña teje kayanakaj. Kikikiu, kalku, limun, unjatasa, sayartapje. Chojña, teje, kalyanakaj. Kikikiu, kalku, limun, unjatasa, sayartapje. Sonidos, ka, ki, ku.
A, I, U. Esa es la otra oración que contiene estos sonidos originarios. Vamos a pasar a la siguiente oración. Kenayao Taripti, Hayunt Pachaniwa, Ukata Iwiskayunakas, Kokanakar Hipkatri. Kenayao Taripti, Hayunt Pachaniwa, Ukata Iwiskayunakas, Kokanakar Hipkatri. Sonidos que. Ka, ko. Nuevamente, ke, ka, ko. Vamos a pasar a la siguiente oración. Mamanakaj kherit ma suma kili kaltu payapje. Kholiñaj kharurun piskaniw. Mamanakaj Kherit, ma, suma, kili, kaltu, payapje. Kholiñaj, karurum piskaniwa. Sonidos, khe, ko, ka, khe, ko, ka. En las anteriores clases se les había aclarado de que cuando aparece la Q, la I suena como E, la U suena como O, en todos los casos. Igualmente pasa cuando aparece la consonante X. Vamos a la siguiente oración. Uka kaño karuat arwa haniu epitati. Arataipinakan sintiu opispa. Uka kaño karuat arwa haniu epitati. Ara taipinakan sintiu opispa. Ka, e, ko. Ka, e, ko. Bien, vamos a la siguiente oración. Hake hakachanipan anuj wajeriwa. Kuna sojokipans, lojokipans, hani inaktaya wajarkiriwa. Hake hakachanipan anuj wajeriwa. Kuna sojokipans, lojokipans, hani inaktaya wajarkiriwa. Sonidos G, jo, ja. G, jo, ja. Vamos a la siguiente oración. Esta es la última oración. Con esto estamos cerrando con los 12 sonidos originarios aplicados ya en frases y oraciones. Dice, chimi, chuño, chajetatj, suma chairu, payaña. Chimi, chuño, chajetatj, suma chairu, payaña. Entonces, hemos visto aquí los 12 sonidos aplicados en frases y oraciones. Kunjama quizá. Hilatanaka, kuyakanaka, tatanaka, mamanaka, akama, alfabeto, yatistawi, uksatoketa. Mainire nekaja, yatiptawa, maeska, aymara, parlaña. Yakepanakaja, amuyapjewa. Ukampinakao, antisasa, aymara, aru, parlapje. Provincia nakana, ayllu nakanja, kumanakaja, suma, parlasiptaja. Ukatja, kumanakajña, suma, kiraki, antasiptaja. Hichat kursaroja, aymarakpin, paltas kanyan takenasa. Pumanaka jutanta pjata, chukiau markaru mantanta sininja, oficina nakana, colegio nakana, kauksito kanja y wakischeja, pumanaka aymarat arstapjasma. Arstashap kanyani, aymarata. Chakitinakati yatak kaneja oficina nakan keja, upanaka hilatanaka, kuyakanaka, uerahochanaka, señora naka upanaka. Kumanakaruja, palta abjatama, ma suma, aymar, arumpe. Takechu imampe, suma kamawinja, kumanakaruja, arum abjatam, sumaraki, palta abjatam. Hayukatakiu aka aymar, yatekawinakaja. Ukaman pisti, nayampeja, kipur kama. Nya, jutir semana rakiwa, yas yatekanyaneja.
Vamos a aprender ya en las siguientes clases con los primeros diálogos. Para los que no hablan, estoy aclarando, ¿no? Vamos a empezar por el diálogo 1, que responde al módulo 1. Vamos a pasar al diálogo 2 y así sucesivamente. Tenemos una programación especial. Esperamos que ustedes estén atentos a la pantalla y se les agradece muchísimo por estar presenciando estas clases de Aymara. Kumaha Nayampeja, Kepur Kama, Hani Armasiñanite, Iwas Puraja, Ukamapa, Hayaya, Takanita Kisa. El análisis de los apellidos o nombres de familia de una sociedad cualquiera es, sin duda alguna, una de las cosas que mejor muestra los intereses y principalmente motivaciones de cultura. Clyde Kluckhohn. Forma actual, Kachi. Forma original, Kachi. Este apellido significa venturoso, dichoso. Forma actual, Kawana. Forma original, Kawana. Este apellido significa el que guía en los trabajos, el que primero inicia las labores. Forma actual, Kalani. Forma original, Kalani. Este apellido significa vigoroso, el que tiene energía. Forma actual, Calle. Forma original, Calle. Este apellido significa el que primero cometió o hizo. Forma actual, Callisaya. Forma original, Callisaya. Este apellido significa persona que habla recio, que tiene mucha energía en sus palabras. Toponimias de Chuquiyau. Calacoto de Jala, que significa piedra, y Jotu, montón, zona o comunidad que cuenta con montones de piedra o lugar pedregoso. Cotacota de Jota, que significa lago, laguna. En forma reiterativa, JJ sería comunidad o zona que posee lagunas pequeñas en varios sitios. Thank you.
Estimados televidentes del Canal 13 de la Universidad Mayor de San Andrés, volvemos con el programa Parlañasao Aymara. En esta ocasión vamos a ingresar al desarrollo del segundo componente de este programa. Corresponde al módulo 1 de las clases de Aymara. Prácticamente es el diálogo número 1. Previamente quiero hacerles recuerdo a todos los televidentes de que en las anteriores clases habíamos aprendido el alfabeto didáctico. El alfabeto didáctico se compone primero en el aprendizaje del alfabeto convencional, luego el alfabeto didáctico, que es el núcleo de este formato. Posteriormente hemos aprendido el alfabeto lingüístico o técnico. Para empezar con este primer diálogo, vamos a contar con la colaboración de la compañera profesora Eva Nina Menacho, de la Unidad Educativa Liceo Venezuela B. Ha de cumplir el rol de María. Luego tenemos la colaboración del compañero doctor Eduardo Olivares del Servicio Nacional del Patrimonio del Estado, SENAPE. Ha de cumplir el papel de Roberto. En consecuencia, ellos van a colaborar en el desarrollo del sociodrama que se denomina ¿Para qué el Aymara? Quedan pues ustedes invitados a observar este pequeño sociodrama como parte introductoria a la lengua Aymara y por ende al diálogo número 1 de estas clases de Aymara. Askiuru, Roberto. ¿Qué has dicho? He dicho Askiuru. Te he saludado en Aymara. ¿Para qué Aymara? Yo no hablo Aymara. Yo hablaba Aymara. Casi lo he olvidado. Pero ahora quiero recordar. ¿Para qué ese dialecto? Es aquí en la oficina nadie lo habla. Además, sería un grave retroceso aquí en pleno siglo XXI. La lengua española es la mejor. Está ocupando el cuarto lugar en el mundo. Luego será el tercero, luego el segundo. Roberto, Roberto, por favor. No hay lenguas mejores ni peores. Todas son un instrumento maravilloso de comunicación. Además, tú me decías que tu mamá hablaba aymara. Bueno, bueno, pero eso es tiempo pasado y ha pisado. ¿Por qué no vamos a las clases del profesor Basilio Mamani?
Dice que está haciendo aprender bien el aymara con el método comunicativo codificado. Pero María, a mi edad yo no puedo aprender. Pero Roberto, ahora es una necesidad. Bienvenidos a las clases de aymara. Este programa se llama Parlañasao Aymara. Hemos diseñado este programa precisamente para que todos los que no hablan aymara y los que más o menos hablan aymara, y por qué no, para los que hablan aymara también, ¿no? Hemos diseñado este programa con el propósito de socializar, de sensibilizar el uso de la lengua aymara a través del aprendizaje. Está entendido de que en las ciudades, inclusive capitales de provincia, no usan la lengua aymara. Estamos aquí implementando esta lengua con el método comunicativo codificado a través del canal 13. Hemos visto de que hay bastante interés a partir del aprendizaje del alfabeto aymara. Pues bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María. ¿Y el de usted? Mi nombre es Roberto. Pero antes, mi distinguido y ponderado profesor, ¿por qué tanto se empeña usted en enseñarnos el dialecto aymara si han pasado ya más de 500 años? La lengua aymara no es dialecto, es un idioma, es una lengua. Tiene todo un sistema gramatical, morfológico, sintáctico, pragmático, no sé si me están entendiendo, ¿no? Es como cualquier otra lengua. Por ejemplo, la lengua castellana tiene mucha tradición, tiene mucha historia. Pero ¿qué ha pasado con la lengua aymara? La lengua aymara ha sufrido un sistema de opresión. La lengua castellana ha estado siempre superpuesta sobre esta lengua aymara, y no solo sobre esta lengua aymara, sino superpuesta sobre otras lenguas nacionales como la lengua quechua, guaraní y otras que están en el oriente boliviano. Pero profesor, ¿no cree que eso estaría bien o caería bien para los que están estudiando arqueología, antropología, historia, lingüística? Precisamente estas ciencias, estas áreas son las que orientan adecuadamente a la humanidad. Entonces, conviene más bien intensificar y profundizar estas ciencias. Para ser más claros, estas ciencias ahora nos están ayudando a vivir bien. En aymara es la frase suma camaña. No sé si me están entendiendo. Suma camaña quiere decir el buen vivir, el vivir bien cada vez, pero a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro aprendizaje. Pero a ver, querido profesor, si fuese así, ¿cómo se diría tractor en aymara? Estimado Roberto y María, es que antes no había tractor. Tampoco había televisor, no había computadora, teléfono, y así un conjunto de elementos tecnológicos. En diferentes lenguas han dado recientemente esos términos. En la lengua aymara también vamos a dar su respectivo término, que se dirá ya en poco tiempo al televisor, al teléfono, y así a una serie de elementos tecnológicos. Pero profesor, como alguien ha dicho, Chuquiago con sus numerosos rascacielos va tomando el aspecto de un Chicago en miniatura. Entonces, ¿para qué el aymara? Pero Chicago también, ustedes se darán cuenta, queda también muy pequeño en el mundo. Entonces, Chuquiago es de todas maneras cosmovisión. Bueno,
De una vez tenemos que empezar con las clases de aymara, ¿de acuerdo? Primero tenemos que aprender a saludarnos. En castellano sabemos saludarnos. Decimos en la mañana, buenos días, el otro, la otra compañera contesta diciendo buenos días. Entonces, en aymara, ¿qué se dice buenos días? En aymara se dice aski uru. Aski uru. Entonces, ¿tú podrías saludarle a Roberto? Aski uru, Roberto. Aski uru, María. Tú también, Roberto, a María. Aski uru, María. Aski uru, Roberto. Bien. Cuando ya es tarde, nosotros sabemos ya saludarnos. Decimos buenas tardes, buenas tardes. En aymara se dice aski haipu. Aski haipu, ¿no? ¿Quieren repetir a ver conmigo? Aski haipu. Aski haipu. Hay un poquito falta articular este sonido pu de haipu. A ver, vamos a repetir nuevamente. Aski haipu. Aski haipu. Aski haipu. Aski haipu. Aski haipu. A ver, vamos a escuchar a María cómo está pronunciando la palabra haipu, que es tarde, ¿no es verdad? A ver. Aski haipu. Eso está bien. A ver, Roberto. Aski haipu. Un poquito faltaría, pero con el ejercicio se ha de lograr. Aski haipu, diga. Aski haipu. A ver. Mire mis labios. Aski haipu. Aski haipu. Ah, ya lo ha logrado el sonido de haipu. Bueno, ese es el saludo en la tarde, ¿no es verdad? A ver, saluda Roberto a María. Aski haipu, María. Aski haipu, Roberto. Nuevamente. Aski haipu, María. Aski haipu, Roberto. Qué bien. Ahora tú también, María, a Roberto. Aski haipu, Roberto. Aski haipu, María. Bien. Ahora vamos a pasar a saludarnos cuando llega la noche. En la noche en castellano decimos buenas noches, buenas noches. Buenas noches. En aymara se dice aski aruma. Eso significa buenas noches, ¿no? Aski aruma. Aski aruma, ¿no? Entonces, Roberto, ¿quieres empezar? Aski aruma, María. Aski aruma, Roberto. Tú también. Aski aruma, Roberto. Aski aruma, María. Entonces, estamos ayudando a muchos televidentes en este momento que están aprendiendo. No solo televidentes mayores, también jóvenes, niños. Y ojalá, pues, empiecen en las escuelas y colegios saludándose en aymara. Es verdad, ¿no? Ahora vamos a aprender el término de profesor, que se dice profesor en aymara. En aymara se dice yatichiri, yatichiri, ¿no? Entonces, yo soy yatichiri. También significa el facilitador, el que enseña algo, en este caso, la lengua aymara, ¿no? A ver, María, ¿cómo me saludarías si fuera en la mañana? Aski uru yatichiri. Aski uru, María. ¿Cómo me saludarías, Roberto, en la tarde? Aski haipu yatichiri. Y yo te contestaría diciendo aski haipu, Roberto. ¿Es verdad? Ahora, cuando llega la noche, ¿cómo me saludarías? Aski aruma yatichiri. Y yo te contesto aski aruma, María. ¿Cómo me dirías? Aski aruma yatichiri. Aski aruma, Roberto. ¿Quieren ustedes un poco ejercitar para en la mañana, para en la tarde y para en la noche? A ver, salúdense a partir de en la mañana. Aski uru, Roberto. Aski uru, María. Aski haipu, Roberto. Aski haipu, María. Aski aruma, Roberto. Aski aruma, María. Bien, ahora conmigo, ¿no?
Yo soy Yatichir, ya les dije, ¿no ve? Entonces, ¿cómo me saludarías en la mañana? Aski uru Yatichiri. Aski uru María. Aski haipu Yatichiri. Aski haipu María. Aski aruma Yatichiri. Aski aruma María. Ahora contigo, querido Roberto, empiezas. Aski uru Yatichiri. Aski uru Roberto. Aski haipu Yatichiri. Aski haipu Roberto. Aski aruma Yatichiri. Aski aruma Roberto. ¿Qué les ha parecido? Interesante. Es bien y bonito saludarse en la lengua aymara, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo uno se despide? Nosotros decimos hasta luego, hasta pronto, hasta 8 días. En aymara se dice jikishinkama. Jikishinkama. Eso quiere decir hasta luego, ¿no? Entonces, ¿cómo te despedirías de Roberto? Jikishinkama, Roberto. Jikishinkama, María. Roberto. Jikishinkama, María. Jikishinkama, Roberto. ¿Y conmigo? Jikishinkama, Yatichiri. Jikishinkama, María. Jikishinkama, Roberto. Jikishinkama, Yatichiri. Muy bien. Ahora vamos a pasar a aprender la lengua aymara también en la pantalla. También puede ser en el texto, con las grabaciones. Todo eso no es verdad, ¿no? Bien. A ver, ha de aparecer en la pantalla. Ahí en la pantalla tenemos el saludo. El título dice Aruntañataque, eso significa para saludarse. En aymara, persona A, persona B. La persona A dice Askiuru, la persona B dice Askiuru también. Eso en el castellano, ya sabemos, quiere decir, ¿no?, buenos días y buenos días. El uno, ¿qué significa? El Aski, en castellano es buenos, el uru es días. Por eso, en aymara es Askiuru. Ahora vamos a pasar a saludar. En la tarde. Ahí está en la tarde. Ya hemos dicho que tarde se dice haipu. La persona A dice aski haipu, la persona B aski haipu. Eso significa en castellano buenas tardes, buenas tardes. El uno se hace corresponder con el uno, que significa buenas. Haipu significa tardes. Ese es el número dos. Se va haciendo corresponder. Ahora vamos para la noche. Noche se dice aruma. Entonces el saludo es aski aruma, aski aruma. En castellano, buenas noches, buenas noches. El uno con el uno, el dos con el dos. Ahora, vamos a la despedida. A la despedida. Ahí aparece la despedida, lo que hemos ejercitado oralmente, ¿no? Jikishinkama. Jikishinkama. Y en castellano es hasta luego, hasta luego. Las letras en color blanco donde dice jikishin, eso significa luego. Y lo que está en color verde, kama, significa hasta. Entonces, jikishin kama, haciendo corresponder las partes, significa hasta luego. ¿Qué les ha parecido el aprendizaje también a través del canal 13? ¿Qué les ha parecido? Muy interesante. ¿Ya? ¿Ustedes estarían en condiciones ya predispuestos a saludarse en lengua aymara el día de mañana en la oficina? Claro. ¿No? Claro. Y también ustedes podrían comunicar, hacer aprender un poco estos saludos a los demás compañeros, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, conmigo, hasta pronto. Ustedes serán convocados, invitados de aquí a un tiempo para ver hasta dónde han podido practicar en la oficina, y aquí también un poco quiero que se hagan presente para que los televidentes les vean a ustedes hasta dónde han aprendido a hablar en lengua aymara. Nayampeja jepurkama, hayaya parlañasao aymara.
El análisis de los apellidos o nombres de familia de una sociedad cualquiera es, sin duda alguna, una de las cosas que mejor muestra los intereses y principalmente motivaciones de cultura. Clyde Kluckhohn. Forma actual, Canasa. Forma original, Canasa. Este apellido significa hombre de gran sabiduría en sus palabras, el que habla con palabras precisas. Forma actual, Canaviri. Forma original, Canaviri. Este apellido significa el que manifestó la verdad, el que ilumina a la gente con sus palabras. Forma actual, Kanki. Forma original, Kanke. Este apellido significa hombre de gran percepción, el que ve claro, el que se da cuenta de la realidad. Tanaka, Curiacanaka, Pacachuimampi, Naira Kataru Sarantañani, Walichuimampi, Ayaya. Toponimias de Chuquiyau. Irpavi, de Irpawi, lugar donde se robaron a la prometida para casarse luego, o lugar con personas que guían en los viajes de reconocimiento. Seguencoma, de Seguenca, planta silvestre cortadera y huma agua. Comunidad con agua que hace crecer cortaderas.